Verano Seguro. Es de esta forma como la Fuerza Pública denominó al despliegue que se hará durante estas vacaciones para proteger a los costarricenses. Desde el sábado anterior se inició con la presencia de 3.000 policías con diversos recursos móviles, helicópteros y lanchas. Este operativo se extenderá hasta el 31 de marzo y abarcará playas del Pacífico y del Caribe, así como centros de recreo en zonas montañosas. Queremos de todo el apoyo ciudadano, siguiendo consejos básicos para que cumplamos el objetivo que será conjunto, que va a ser la disminución de los asaltos, los hurtos y las tachas de vivienda. A la par de este esfuerzo policial, será importantísimo que los ciudadanos moderen las conductas de cara a su actividad turística y de igual manera que cuiden sus pertenencias, tanto las que van a llevar consigo a los sitios de recreo, como el mantenimiento y el cuidado de sus pertenencias, de su vivienda, que van a quedar casualmente, sobre todo de los lugares donde vamos a desplazar. La Fuerza Pública recomienda a los vacacionistas revisar que se llevan todos los documentos, acatar las recomendaciones de los oficiales y autoridades, no descuidar el equipaje, estar atento a las personas que puedan estar cerca, dejar su casa de habitación bajo vigilancia de algún vecino.